Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección serie de terror. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de misterio, juegos de este género, terror, miedo, survival horror. Y estamos con Silent Hill 3, con Heather, en el hospital Brookhaven, que nos encontramos aquí, en el piso 1, ¿vale? Hemos conseguido la llave para abrir esa puerta, con lo cual podremos explorar este ala. Y revisitando, mirando un poco por encima los mapas, me he dado cuenta que me he dejado una habitación por mirar ahí. La Examining Room 4, ¿vale? Que está en el piso 3. Entonces no sé qué hacer. Si volver a echar un vistazo y ya seguimos por aquí. O hacer esta zona y volver atrás. Bueno, vamos a volver por si. Porque es que voy muy pelado de munición. Y necesito lo que sea. Lo que sea. Vamos a mirar. Piso 3 era, ¿no? Sí. Que nos hemos dejado una habitación y es posible que haya munición allí. Bueno, vamos a ver. Estaba en el pasillo, ¿no? Sí. Vamos para allá. Claro, es que en este pasillo me acuerdo que me atacaron un montón de bichos y salí escopetado en cuanto pude. Entre esos y que las paredes tienen ese efecto de sangre. Pues se me pasó a mirar y efectivamente es una habitación. ¿Qué es esto? ¿Un cubo? ¿Con sangre? Del techo cuelga un cadáver. La sangre que gotea de él ha llenado completamente el cubo que hay debajo. ¿Quién haría esto y por qué? Es una auténtica carnicería. Vale. Yo tenía una bolsa de estas donde se almacena la sangre cuando haces una donación. Vamos a ver si la podemos usar. Sí, correcto. Pongo sangre en la bolsa de plástico. Vale, ¿para qué puede servir la bolsa de sangre? Es que ya no me acuerdo. He metido la sangre que cogí en la sala de tratamiento. No me seduce especialmente la idea de llevarla por ahí conmigo. Vale, tampoco sé muy bien para qué puede valer el perfume. Huele un poco raro. Quizá esto sea para rechazar a los enemigos, porque se puede usar y equipar. Bueno, curioso. Vamos. Por cierto, mira, ahora que lo dice, lo voy a equipar. Pues si me salen enemigos, a ver si rehuyen de mí por el olor del perfume, no sé. Vale, vámonos por aquí. Vale, de vuelta al ascensor. No sé si el perfume servirá de algo, pero bueno, por probar. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior usamos la llave y dejamos la puerta abierta. Supuestamente deberíamos poder avanzar por esa zona. Estamos en la zona donde nos salió la enfermera, ¿os acordáis? Que la conseguimos efectivamente. Aquí está el cadáver. Derrotarla a través de la valla. Es un caso muy curioso. ¡Ay! Estos bichos otra vez. Madre que les parió. Uf, aquí hay un montón de habitación por ver, ¿eh? Voy a tener que darle caña. A ver, ¿cómo voy de... Uf, de vida mal? Así que voy a echarme uno. Y de munición. Objetos. Solo tengo escopeta. Es lo que hay que usar, no hay otra cosa. Mira qué condenado. Cuando me acerco. ¿Es una enfermera con pistola? Sí. Quieta, lagarta. Ya me ha tirado, tío. Y encima la otra se va a levantar si no la piso. Sí, sale ahí. Con dos enemigos de estos ahí. Hider, hombre, qué lenta eres, hija. Vale, tengo tres disparos. Pero ¿dónde estás apuntando? Es que hay más de un bicho, ¿eh? Vamos a ponernos aquí. Si es que no veo nada. Me están tirando otro rato al suelo, pero es que no veo absolutamente nada. Encima sin munición. Levanta, hombre.
vida. Aguante, vale. No tengo nada de munición de armas de fuego. Venga, pues a catarazos este bicho. Siempre me tira, ¿eh? A pesar de que le estoy dando yo. Fuera. Por Dios. Vale. Vamos a ir mirando direcciones. A ver. El ojo rato. Ah, pero que no está el bicho todavía. Levanta. Vamos a echarnos una cura, que estoy apurado. A ver. Es que no se ve una mierda. No se ve una mierda aquí. Fuera. Vale. Vale, ya está la cosa más tranquila. La Virgen, macho. Me queda sin munición, ¿eh? Como no me den munición por aquí. A ver, que hay habitaciones. No quiero dejarme nada. Estoy tiritando. Cerrojo roto. Vale, la C1 es la que me falta. Es que tampoco se ve muy bien la puerta. ¿Qué es esto? Nada por ahí. Hay algo en la plataforma. Es demasiado delgado para ser una persona. No pienso apartar las sábanas para ver lo que hay. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué estás mirando, Hider? Anda, mira, mira, mira. Vale, genial. Genial. Por fin tengo algo de munición. Recargar. Vale. ¿Qué me llevo? Venga, vamos a ir con la ametralladora. ¿Qué es eso? Hay una nota ahí. Hay algo en el suelo. Es una tarjeta de cumpleaños. Felicidades en tu 38 cumpleaños. 14 más 7 más 17 son 38. 14 y 7, 21. Sí, son 38. Pero no mi cumpleaños. ¿Quién cumplirá 38 años? A ver. C3, C4. Vamos a la C3 primero. A ver. Nada, no hay nada, la C3. Aquí hay un ascensor, supuestamente, nada. La puerta esta, nada. Y la del final, nada. Solo queda una habitación, que es la C4, como el explosivo. Esta sí se abre. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Aquí hay una camilla. Pero no es una camilla normal, parece más algún tipo de altar. Velas encendidas, un cuchillo y... ¿Es sangre lo que huelo? Sangre. ¿Adoraban esa imagen? ¿O algo en la imagen? La imagen es... Se ve como un chorro de sangre y... Un bicho, no sé. Esa vela no se ha encendido sola, ¿no? A ver este libro de aquí. El título es Memorias Perdidas. Una característica mencionada solo en raros documentos y que se pierde en la época moderna es la del sacrificio ritual. Ofreciendo plegarias, perfora el pecho de un hombre con una estaca de cobre. Empapa el altar en la sangre que brota roja del corazón para alabar y mostrar lealtad a Dios. El altar... Pone empapa el altar en la sangre que brota roja. Yo tengo una bolsa de sangre, ¿eh? En otro rito de sacrificio mencionado en el mismo libro, la víctima es quemada viva. Esta era una ceremonia más digna en la que los prisioneros y pecadores no se les permitía participar. Solo podía ser sacrificado el clero. En las religiones practicadas en las cercanías no se encuentra ningún rito comparable a ser quemado en la hoguera. Tal vez tenga alguna conexión con que la deidad principal era un dios sol. Aunque esta religión ensalza la redención, sugiere una historia oscura y llena de cultos. Vale. Ahí tengo para guardar. Vale. ¿Podré usar la bolsa de sangre aquí?
Vale, hay una escalera que baja y tengo un punto guardado. Esto será seguramente algún enfrentamiento contra algún jefe. Vamos a bajar. You guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me. So you could run off with my seal, huh? Heretic! You planned to destroy God! I told you, I wasn't trying to trick anyone! What is this seal thing anyway? Oh, don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine. I was appointed by God to be its guardian! The only thing you'll get from me is a gruesome death. Leonard? Is that you? Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Bueno. Enfrentamiento contra Leonard, que no hay que preocuparse. Porque no es nada peligroso. Vamos a cambiar a la escopeta. Quieto, Leonard. Toma, sin vergüenza. Escopeta. Patadas. Es un enemigo muy, muy, muy sencillo, ¿eh? Ya lo vi. Vamos a dejar que se levante. Él se pondrá a hacer esa especie de. Bueno, de nadar por el agua o algo así. Desplazarse, nada, nosotros corremos un poquito. Eso es. Hasta que salga del agua, ya ha salido, ¿no? Bueno, pues ya terminamos con la ametralladora, ya que la teníamos. Ahí va. Tenemos que estar atentos cuando salga del agua, que es cuando hay que darle. Vale. Me he quedado sin munición ya. Abajo. Ya rematamos con patadas. Cuidado. Movámonos un poquito. Se sigue moviendo el poder de agua, ¿no? No, está allí. ¿Dónde vas tú? Cuidado. A ver, ¿dónde vas? Seguirle, pero tampoco darle oportunidad a que nos agarre, ¿eh? Para hacer una recarga.
¿Cómo voy de munición? 2. Tengo 20 pistolas también. A ver, ¿a dónde vas? Vamos. Emerge. Ahí está. Muy sencillo. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Tengo un talismán. Vale, vamos a echar un vistazo. Vale, voy a dejarla recargada. Y vamos a equiparnos la pistola. A ver ese talismán, ¿dónde está? Lleva inscrito un antiguo dibujo. Lo conseguí tras derrotar a Leonard. Vale. Bueno, en algún sitio habrá que usarlo, imagino. Hemos vuelto al hospital, a ese lado más normal. A ver, aquí nos dirá que falta la llave. Vale. Vale. Venga, vámonos. De vuelta al motel. A ver, Douglas, ¿qué le ha podido pasar? Vale, por aquí. Tenemos la luz. Todo esto está mirado ya. Vamos. No hay enemigos, ¿no? Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... But surely, it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent! You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father. Didn't you? I saw the way he hit you, kicked you, and made you cry. Oh, the memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes, and that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Bueno, parece que estamos otra vez fuera del hospital. Tendríamos que volver al hotel, ¿vale? Voy a mirar, a ver por aquí, si me deja explorar un poco. Vale. Aquí me dice que nada, no puedo entrar. Vaya, calle cortada. ¿Cómo no?
Pues tengo que rehacer el camino hasta el hotel. No hay otra. A ver. Sí, toda la calle recta y después hacia la derecha. Vale. ¿Qué le habrá pasado a Douglas? A Douglas, vamos. Supuestamente iba a buscar al tal Leonard y no lo hemos encontrado nosotros en el hospital, ¿eh? Y asimismo, el tal Leonard este era el padre de Claudia. Eso sí, en esta entrega, en general en varios juegos de la saga, hay personajes que le faltan dos y tres cocidos que no están nada bien en la cabeza. Pero en este Silent Hill 3, por ahora, salvo Douglas y así, todos los demás que salen, tela, ¿eh? Pasando estos bichos, no voy a malgastar ni un triste disparo de pistola. Estoy muy justo de munición, ¿eh? Quieto, parado, torero. Se lanzan como tigres, ¿eh? Los perros aquí. A ver. No sé si por aquí habrá algo interesante. Nada. Y la furgoneta esta, la caravana, no me puedo subir. Aquí no hay nada. Puertas, esto ya lo miré, yo creo, y no me dejaba ni siquiera interactuar. O sea que aquí no hay absolutamente nada. Tengo que volver hasta el hotel directamente. No voy a perder más tiempo. Vamos directos. Nah, no habrá nada en la furgoneta. Ni me molesto. Mira. Voy bien, ¿verdad? Sí. Lo que no he mirado es esta calle hasta el final. Por si hubiera algo. Yo recuerdo que cuando jugamos Silent Hill 2, explorar el pueblo por las calles y eso, pues te permitía la munición y tal, pero en este Silent Hill 3 no lo han hecho así, ¿eh? Hay que hacer puñetas, anda, vamos. Nada por aquí. Eso, venga, lanzaos. Grupos esos. Venga, vamos a entrar. ¿Qué habitación era? Uf, de eso sí que ya no me acuerdo, ¿eh? Creo que la 106, me parece. A ver. 102, 103. Está en el otro lado. 104. 105, 106. Esta. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No. Just me. Don't you want to know what the message is? Yeah? What did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake, on the north side. If you're going, you'd better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but it's closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Pues la verdad que si me preguntan si me fío del tal pinche en este, nada, cero, ni un pelo, ¿eh? Algo oculta, condenado. Bueno. Me ha dicho a través del parque de atracciones, creo que me ha dicho, que es por aquí. Sí, porque ahí está el lago. A ver. Claro, tengo que ir por ahí hasta... Ah, mira, el parque de entretenimiento. Vale.
Parque de atracciones. Muy bien, pues vamos a salir. Voy a mirar por aquí, porque la otra vez no miré y no sé si me va a dejar explorar un poco. A ver si encontrase algo de munición o algo. Vale, ya estoy viendo que la calle está cortada. Vamos a ver el resto. Que por más que miro, no hay absolutamente nada, ¿eh? En este Silent Hill la munición está más... mucho más... No tengo que ir ahí, me dice. No me deja. Está mucho más escasa de encontrar y... está mucho más limitada también. Bueno, pues nada. Toda la avenida para adelante. Aquí hay un parking, pero no creo que pueda... ¿Puedo entrar? No, está cerrado. Pues venga, todo recto por la misma acera. Con cuidado de evitar a los dichosos perros, que por supuesto no me van a malgastar ni una sola bala en ellos. Si los puedo evitar, los evito. Vale. Water Park. El famoso hotel de Silent Hill 2. Uf, qué bueno. No sé si os he comentado, yo creo que lo comenté, sí, cuando jugamos Silent Hill 2. Para mí es mi entrega favorita de la saga. Muy, muy buena la historia de ese juego, muy buena. Además tiene un punto en el que tiene un giro bastante importante. Este Silent Hill 3 está muy bien, sobre todo este Silent Hill 3 lo que noto es técnicamente que está muchísimo más pulido. Que es el Silent Hill 2, se nota sobre todo en los acabados de los personajes, en los rostros, se los ve mucho más realistas, ¿vale? Salió poco después que es el Silent Hill 2, un par de años después, yo creo, ¿eh? No recuerdo ahora mismo de qué fecha es el juego, pero mucho, mucho no se llevan. Bueno, pues estamos otra vez en el parque de atracciones, tal como empezamos el juego, ¿os acordáis? Vale. Aquí esto ya lo miramos y es exactamente igual, así que no voy a perder tiempo tampoco en registrar lo que ya miramos anteriormente. Por aquí. Vale. Yo creo que es casi mejor pasar de estos bichos. A ver. Por aquí, esto es Staff Only. Pero bueno, a este ya le hemos hecho la porra. Vale, esto por aquí. Eso es. Mira, la tienda de juguetes, ¿os acordáis? Tienda de souvenirs. Fijarse donde Heather, veis que mira donde hay objetos para coger, tasajo de ternera. Vamos despacio y donde Heather, mira, ahí está mirando porque hay para de pistola estupendo. Ahora, ey, ¿qué es ese ruido? Anda, mira, punto de guardado, no se ha salido aquí de la nada. Y hay una llave en una caja, ahora miramos. Voy a hacer un nuevo guardado. Vale, esa llave. Tengo una llave de montaña rusa. A ver. Objetos. Llave de montaña rusa. Estaba en un tarro de galletas. Siempre soñé que tendría uno. La etiqueta dice montaña rusa, lógicamente. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. A ver si hay algo más por aquí. Fijémonos la cabeza del feeder. Nada por aquí. La puerta. A ver aquí. El ojo roto. Nada.
Pues venga, vámonos. Pasando de vosotros, me voy directo a la montaña rusa. A ver, perritos, condenados perritos. Paso de vosotros. Vale, ¿dónde está? Mira ahí, montaña rusa. A ver, ¿por dónde vas tú? ¿Por ahí o yo por aquí? ¿Os acordáis que en el sueño que tuvimos al principio del juego a Hidden le atropellaba un coche de la montaña rusa mientras íbamos corriendo por las vías de ese plazo? Así que eso es una advertencia, sin duda. ¿Qué están mirando aquí, eh? Ah, amigo, esta puerta. Vaya, un cadáver, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Creo que si lo toco cogeré algo grave. Será mejor que lo deje estar. Además no me detecto la luz. Esto debe ser un artilugio para controlar la montaña rusa, pero no sé cómo hacerlo funcionar. Hay un interruptor a mano izquierda. Esto parece el panel de control de la montaña rusa. Lo han dejado encendido. ¿Lo apagas? Para. Bueno, creo que así podremos evitarnos males mayores. Vamos por aquí. Vale. Por ahí no puedo continuar. Solo puedo seguir los raíles. Fue aquí un poquito más adelante donde en el sueño... Cuidado, líder. El sueño que tuvimos al principio de... ¡Ahí, la leche! El sueño que tuvimos al principio del juego... A Hidden le atropellaba un carricoche. I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah? Well, she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise. For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me. Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Huh?
Bueno, hemos tenido bastante suerte que hemos caído encima de una taquilla de estas donde venden tickets. El problema es que sigo sin tener mapa y no sé muy bien dónde estoy. A ver, vamos a mirar alrededor. Carrito palomitas, nada particular. Vale, por ahí no puedo ir a ningún sitio. ¿Y esto qué es? A ver, hay un cartel aquí. No hay nada escrito. Deberían estar los horarios de las atracciones o algo así. Haunted Mansion, Borley Haunted Mansion. Bienvenidos. Una mansión, encantada. Bueno, aquí nada, ¿no? Que hay una taquilla, pero no tiene nada extraño o inusual. Vale. Pues solo puedo ir dentro de la mansión. Pues entremos. Vale. Una casa encantada, ¿no? Vale, ahí tengo para guardar. Voy a explorar un poquito por aquí. A ver. Ahí tenemos una puerta. Y esta debe ser la cola de espera, imagino, ¿no? Nada por ahí tampoco. Pues venga. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, en este punto, si os parece bien. Por mi parte, bueno, pues nada más. Ya sabéis que estamos con la serie a saco, jugando un capítulo diario. Que espero que os esté gustando tanto como a mí. ¿Qué habrá pasado en esa escena entre Douglas y Claudia? ¿Habrá acabado Douglas con Claudia? Bueno, lo veremos el próximo capítulo, espero. Nada más, por mi parte me despido ya, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo y lo dejamos aquí, las puertas de la mansión encantada. Mira, se ven ahí las calabazas de Halloween y todo. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos, amigos.